Vamos a leer aquí en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 20. Aleluya. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 20. Amén. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, es un solo versículo. Dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en... A ver, leámoslo una vez más, por favor. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Digamos amén a la palabra. Amén. Y oramos al dueño de la palabra. Amén. Para que Él nos bendiga con ella en esta hora. Vamos a orar. Yo quiero pedirle por favor al misionero que Él haga esta oración por cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la bendición que tenemos de oír tu santa palabra. Te pido que bendigas a nuestro hermano Lidia. Lo respalde, Señor, en esta hora. Háblanos, Señor, a través de Él en este momento, que la unción de tu Espíritu Santo repose sobre su vida. Que hoy, Dios mío, Señor, esa inspiración fluya en este lugar, Señor, para bendición, para edificación de tu pueblo, Señor. Háblanos conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Dios. Siéntese, hermanos, por favor. Y dígale al que está junto a usted o a la persona que está junto a usted, dígale: vamos a escuchar la palabra de Dios. Dígale: vamos a escuchar la palabra de Dios. Iglesia en el poder de Dios. Es el tema que quiero compartir, hermanos, con ustedes. Iglesia en el poder de Dios. ¿Qué es la iglesia en el poder de Dios? La iglesia en el poder de Dios es la iglesia donde se manifiesta ese poder, y ese poder de Dios trae unas consecuencias maravillosas para el ser humano. La palabra de Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice la palabra de Dios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, echarán fuera demonios, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso está establecido por Dios. Esas señales no solamente deben de suceder en medio nuestro en la iglesia, sino que esas señales deben de ser frecuentes. Miren, en el libro de los Hechos nosotros miramos que Dios hacía de los milagros y las señales cosas de todos los días, de todos los días. Es decir, que nosotros no vamos siguiendo señales, pero las señales sí nos siguen a nosotros. Las señales hablan con una voz muy fuerte de quiénes somos nosotros, cuál es el Dios que nosotros tenemos, cuál es el respaldo del cual nosotros gozamos para hacer este trabajo. Hermano, la misión en España, en Colombia, en África, donde quiera que pensemos, cualquier lugar, la misión necesita el respaldo de Dios, necesita de hombres y mujeres que estén llenos, que estemos llenos de la presencia de Dios, porque el mundo está en medio de una necesidad muy grande. Muy grande, muy grande. Nosotros tenemos un enfoque correcto, que es que las almas se salven. Claro. Y nosotros estamos en ese objetivo, que se salven, que se salven, que se salven. Y es verdad, ese es el objetivo final por el cual Jesucristo el Señor, Dios, se manifestó en carne, por el cual nosotros trabajamos y servimos, que las almas se salven. Pero cuando nosotros analizamos el ministerio del Señor Jesús, encontramos que Él empieza de una manera bien interesante.
bien importante. Yo me gozaba esta mañana que estaba aquí escuchando al hermano Marcos, me arrodillé y me ha gozado escuchándolo en el transcurso del culto, porque lo que él estaba diciendo, hermanos, es la gran necesidad que tenemos hoy en día, no solo en España, en Colombia, y reitero, en cualquier parte de esta tierra donde hayan hombres y mujeres que quieran servir a Dios y que quieran ser usados por Dios, que quieran ser instrumentos en sus manos para que muchos lleguen a este conocimiento. El Señor Jesús empieza su ministerio de una manera bien interesante: 40 días de ayuno y oración. Hermanos, Él es Dios. Bueno, yo creo que Él es Dios. Yo creo que Jesucristo es Dios. Y yo creo que Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el reconocimiento de parte de la iglesia que está aquí en esta mañana, de los amigos. Él merece todo honor y toda gloria, hermano y hermana, amigo. ¿Qué necesidad tiene de ayunar si lo que Él dice se hace? Con su palabra se crearon los cielos y la tierra. Él le dio orden al mar y hasta ahí llegó. ¿Qué necesidad tiene Él de entrar en un ayuno de 40 días? Pero Él dijo algo bien importante, dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros no podemos pensar que este trabajo es con argumentos humanos. Nosotros no podemos pensar, hermanos, que este trabajo son con estrategias humanas. Gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido desarrollar, gracias a Dios por la reunión allí, por el otro trabajo de allí, gracias a Dios por los trabajos que hacemos en las casas y en algunos lugares, gracias a Dios por todo eso, pero eso tiene que estar sobre una base muy clara, muy definida, y esa base se llama búsqueda de Dios, esa base se llama llenos de la presencia de Dios, esa base se llama el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El Señor no nos mandó a llevar esta palabra vacíos. Él nos mandó a llevar este importante mensaje, esta noticia del Evangelio de la salvación. No nos mandó sin dotarnos de las herramientas necesarias para asegurarnos la victoria. Él nos ha mandado a hacer este trabajo, hermano, y entre muchas armas espirituales que Él nos ha dado, Él nos ha llenado de su poder. La palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia esté llena del poder de Dios. Es necesario. Pero yo quiero decirle que ese poder de Dios no lo vende. Eso no se compra en algún lugar. Eso no lo regalan por allí o por allí. Es más, eso no lo damos nosotros como pastores, no nos lo da el misionero, no se lo doy yo, no lo da el hermano David, no lo da ninguno aquí. Ese poder solamente viene directamente del cielo. Ese poder lo da directamente el Dios creador de todo lo que existe. Ese poder viene directamente de su presencia. Cuando usted y yo nos humillamos delante de Él, necesitamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Necesitamos. Lucas, el médico amado, nos describe las instrucciones del Señor. Y en Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Nosotros no podemos hacer este trabajo espiritual con capacidad humana. Hermano, necesitamos recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Él nos ha prometido algo, entre tantas promesas que Él ha hecho. Por ejemplo, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Eso me garantiza algo bien importante, que aquí en este lugar está Él. Amén. Que en este lugar está su presencia. Que Él está aquí en medio nuestro, porque es su promesa. Y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, hermano. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo cumple y prometió estar con nosotros. Yo no sé, hermano, cuánto lo creemos en esta hora. ¿Cuántos podemos entender, saber que Él está aquí y que podemos glorificarlo, exaltarlo, adorarlo, bendecirlo, sentir su presencia, ser lleno de su Espíritu? ¿Podemos sentir algo especial en esta hora, en este lugar? Aleluya. 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 Él prometió darnos la salvación. Él prometió darnos la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Amén. Pero entre tantas y tantas promesas, Él prometió llenarnos de su Espíritu. Amén. Llenarnos de su presencia. La promesa de la llenura del Espíritu Santo es para todos. Para todos. La palabra de Dios dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es necesario ser llenos de su Espíritu, porque vamos a ir a hacer un trabajo espiritual. Estamos haciendo un trabajo espiritual, seguiremos haciendo un trabajo espiritual. Bueno, yo quiero decirle algo con todo respeto: la iglesia no es un club social. No es. Nosotros podemos hacer actividad social y la hacemos, tenemos que hacerla. Somos seres sociales, pero no es un club social. La iglesia, hermano, no es un centro deportivo. Nosotros podemos hacer deporte, podemos hacerlo si tenemos el tiempo, la oportunidad, está bien, no hay problema, pero ese no es el objetivo nuestro. No lo es. La iglesia, hermano, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la esperanza que esta tierra tiene, que este mundo tiene. La iglesia es la luz en el medio de tantas tinieblas. Nosotros somos la luz del mundo. La iglesia, hermano, es la que Dios usa para llevar el mensaje, llevar la palabra para que la gente entienda. Pero como es así, necesitamos no ir vacío, necesitamos ir llenos. Esta iglesia es de Él. Esta iglesia le pertenece a Él. En una conversación muy interesante entre el Señor Jesús y sus discípulos, en Mateo 16:13, se da la siguiente conversación y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, gloria a Dios. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos decían Jeremías, Elías, le daban una posición importante. Hablar de Elías, hablar de Jeremías, hablar de estos hombres, de Juan el Bautista mismo, era hablar de unos referentes de fe en medio del pueblo. Le estaban dando una posición. Pero él les dice: bueno, eso dicen ellos. Ellos dicen que yo soy alguno de ellos. Pero ustedes que están conmigo, que están andando conmigo, que llevan conmigo un tiempo, que me han visto actuar, que me han visto obrar, que han visto la forma en que yo hago las cosas, díganme ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Salió Pedro y dice: mira, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y la respuesta del Maestro es: bienaventurado eres,
hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, había una revelación allí. Estamos hablando de que la iglesia es de Él. Esta iglesia es de Él. Y esta iglesia se edifica sobre la base de conocer, de entender quién es Él. ¿Quién es Él? Recordemos, hermano, que Jesucristo el Señor es la piedra que los edificadores desecharon. Y recordemos que esa es una piedra o una roca que hace caer. Y en Él tropieza mucha gente porque no entienden quién es Él. La primera parte de la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, nosotros la compartimos con muchas organizaciones, con muchos. Si usted le pregunta a la iglesia católica romana, ¿ustedes creen que Jesús es el Cristo? ¿Qué le dice? Claro. Usted le pregunta a los testigos de Jehová, ¿ustedes creen que Jesús es el Cristo? ¿Qué le dice? Claro. Usted le pregunta a cualquier otra organización que se dicen ser cristianas, ¿ustedes creen que Jesús es el Cristo? ¿Y qué le van a decir? Claro que sí. Es decir, en esa primera parte de esa declaración, nosotros creemos exactamente lo mismo que ellos. Pero la diferencia está en la segunda parte. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Algunos entienden que esa declaración está diciendo que Él es la segunda persona, que Él es alguien diferente a Dios, que Él es un enviado de Dios, que Él simplemente, mira, hay algunas personas que creen que Jesucristo fue un buen hombre, otros creen que Él fue un profeta, o simplemente otros creen que Él es simplemente es un enviado de Dios. Hay quienes llegan a creer que Él fue un mentiroso y charlatán y sacan una cantidad de argumentos para describir y definir quién es Jesucristo, pero bendito sea el nombre del Señor, que habemos muchos que creemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que Él es Dios manifestado en carne y que no hay otro que salve, solamente Él salva el alma del ser humano. Hermano, esta iglesia cree que Jesucristo es el Señor.